Muy buenas, familia, y bienvenidos, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, una cosita que ha pasado este mes muy importante, y que realmente, entre tanta vorágine de vídeos, directos, entrevistas, lo he ido posponiendo y hasta ahora no me he podido poner en serio, ha sido ni más ni menos que los Harvey, uno de los premios más prestigiosos, que obviamente los Eisner, considerados como los Oscars del cómic, bla, 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 son los más mediáticos, los más famosos, pero si unos premios también tienen gran prestigio entre el colectivo comiquero a nivel internacional, son los Harvey. Y faltaba hacer un vídeo de todos los que han sido nominados. Recordemos que los Eisner tienen infinidad de categorías. Aquí solo son seis categorías muy concretas, pero vuelven a haber grandes noticias para nuestros autores, porque vuelven a haber autores de nuestro país nominados. Esto es que es un lujo. Nos estamos acostumbrando demasiado. Esto no es... hemos entrado en la normalidad, por suerte, de esa situación, pero tenemos de valorarla en su justa medida, porque quizás habrán años que no nos encontraremos en esta situación. Sería raro, porque con el talento que hay aquí, difícil, ¿no? Pero es de agradecer ver que cada año, cada vez hay más presencia de los autores, ¿eh? Tanto los Harvey como los Eisner. Es una barbaridad. Pero bueno, sin más preámbulos y rollo más, porque eso tiene que ser un vídeo cortito, más que nada para notificaros un poco cuáles son los nominados a los Harvey 2023. Primero, será un breve recordatorio de, para los que no lo sepáis, ¿no? Es que, ¿de dónde vienen esos Harvey Awards, ¿no? Los Harvey vienen en honor a Harvey Kurtzman, un autor emblemático del cómic americano, tanto en la publicación Mad como luego con cómics barra novelas gráficas, algunas de ellas muy, 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 muy rompedoras en su momento, tanto su Jungle Book como... Pues, era un autor realmente que en su momento fue revolucionario en muchos aspectos. Y en honor a ese autor, que desgraciadamente nos dejó en 1923, se crearon esos premios. Que esos premios en realidad los organizó Fantagraphics. Y en realidad fueron para seguir el testigo de unos premios que existían anteriormente, que quedaron, digamos, cortados o parados en 1987, que eran los Kirby Awards, los premios Kirby. Y a partir de Fantagraphics cogió el testigo y decidió hacer esos premios Harvey, que obviamente son premios en que los votan pues un jurado compuesto por autores, editores, libreros, etcétera. Y realmente tiene mucho prestigio dentro del sector. Y tenía mucha curiosidad para ver qué obras y qué autores han sido pues nominados este año 2023. Que recordemos, eso son las nominaciones, y la entrega de los Harvey para los ganadores será en la Comic Con de Nueva York, en el mes de octubre. O sea, en el mes de octubre, en un vídeo o en el programa de noticias, tendréis al detalle cuáles han sido los ganadores de todos esos nominados que veremos ahora. La primera categoría, recordad que solo son seis, es mucho más breve que los Eisner, que hay muchas más categorías, sería el de, obviamente, obra del año. Aquí tenemos Acting Class, del gran Nick Dance. Siempre me cuesta pronunciar su apellido, ¿eh? Bueno, es igual, Naso, de Renaso. Pero Nick Naso es uno de los autores más relevantes en los últimos años en el cómic independiente americano, y vamos, es un fijo muchas veces en las quinielas. Dax, Patos, esa obra publicada por Norma, que ya ha sido una de las grandes triunfadoras de los Eisner, para mí es la gran favorita. Veremos a ver qué pasa. Obviamente no podemos olvidar ese Reckless con Follow Me Down, de los maestros Brubaker y Phillips. Gil Joyce, de Benji Knight. Luego It's Lonely and the Center of the Heart, que esta también estuvo nominada en los Eisners. Como no tenía Starlemyre, en ese caso por su Little Monsters. Rina Adjan con The Man on the Mathingston Suite, que me llama muchísimo la portada y esos colores, me llama muchísimo. Mimosa, de Archie Bongiovanni. Public Domain, que aquí yo la estoy esperando en Candelías, a ver qué nos ha hecho Sasuke como autor completo, tanto al guión como al dibujo. No creo que tarde mucho en llegar, siendo de Image. Esto vendrá por Planeta o por Norma, al menos tiene esa pinta, pero bueno, veremos. Y luego, Who Will Make the Pancakes, de Megan Kelso, de Fantagraphics. A ver, si nos tenemos que guiar a los Eisners, ¿no? Y a los premios, digamos, que hemos visto últimamente, pues Patos es la gran favorita, pero no nos equivoquemos, ¿eh? Puede ganar alguna otra de ellas, pero estas, digamos, que son las 10 nominadas a Mejor Obra del Año en los Harvey 2023. Nos iríamos luego a la Mejor Obra Digital, que en ese caso la única que conozco es Lore Olympus, que ya ha sido publicada en ese país ya, un par de tomos, Vance Thomas, de Scott Snyder, Antula Lotai, de Cosmology Originals. Tenéis también ese Deeply Deep de Grover, que es el, el,
ese dibujito, ¿veis aquí? Es muy chulo, ¿eh? Lo he visitado y está animado, incluso la carátula está muy guapo. Everything is Fine, que es este de aquí, que este sí que no tengo ni idea, pero parece que es de horror, pero vamos por el dibujo, no lo parece. Lore Olympus, como he dicho, que ya ha sido publicada, y a mí y a alguna de las lectoras del club de lectoras no nos convenció, aunque visualmente es muy bonito. Y Ripple Effects, de Jordan Hart, Bruno Schuller, Justin Harder y Shane Cadley, que ese tengo mucha curiosidad, porque esa portada me llama bastante. Y soy de aquellos que también la portada a veces me hace sentir curiosidad por una obra, ¿no? Pero esos son los 5 nominados para obra digital del año por los Harvey. Luego nos iremos ahora, pues eso, infantil, juvenil, ¿vale? Children's or Young Adult. Aquí, obviamente, vemos el Hungry Ghost, que es una obra ya publicada por La Cúpula, pero también tenemos ese In Limbo, de David Jolly, ese North Ranger, de Rey Terciero, ese Frizzy, que ya ha estado nominado en los Eisners, y me llama mucho la atención. Dentro de Dragones y Mazmorras, Dungeon Club Rock All, de Molly Knox, Osterark, Enchanted Brume, y Clementine Fox and the Great Island Adventure, de Lake Luna. Aquí no tengo, como no he leído ninguna de las seis, no puedo opinar de ello, pero bueno, sabiendo que hay una de entre ellas nominada a los seis, no es que tampoco es significativo, pero bueno, nunca sabe. Yo que tengo mucha curiosidad por ese Hungry Ghost, seguramente cuando compre algunos cómics que tengo pendientes de La Cúpula, será uno de los que caerá, para ver a ver qué tal. Pero bueno, veremos quién gana. Luego nos vamos al mejor manga. Y al mejor manga tenemos ese Katan Gamer, de Wataru Natadani. Luego ese Chainsaw Man, que ya ganó algún Harvey, no sé si el año pasado o el anterior, pero es un fijo los Harvey, Chainsaw Man. Ya sabéis que yo soy un amante de la obra, sé que hay mucha gente que se ha bajado o que no le acaba de convencer, a mí me convence, estoy enganchado, del gran Sasuke Fujimoto. Pues aquí la tenemos otra vez nominada, Goodbye Eri, que lo tengo pedida, ese autor, Sasuke Fujimoto, me tiene enamorado y a mí que lo que quieran. Es un momento chal, tomo conclusivo y tengo muchas ganas de leerlo. Lo traeré al canal para... Como también pedí ese Shonen Journey, que también está publicado aquí, y como tuvo mucha importancia en los Eisners, pues también me ha despertado la curiosidad. Este Spy Family me lo han recomendado hasta la saciedad. Y algún día otro tendré que entrar, porque dicen que es divertidísimo, que es muy chulo. Y la niña, protagonista, es que es una delicia. Tengo mucha curiosidad para ver qué es Spy Family. Pero vamos, Goodbye Eri y Shonen Journey los veréis en el canal, reseñados, y Chainsaw Man, ya lo sabéis, lo voy siguiendo periódicamente a medida que vaya viendo nuevos volúmenes, pues os lo iré trayendo. Luego, aquí nos tenemos que poner ya de pie, cuidado. Mejor obra internacional, tenemos ese Alice on the Run, que por lo visto está basada en hechos ocasionados o causados durante la guerra civil en Ruanda, esa masacre que hubo hace ya bastantes años, los 90, de Gaspar Talmas, y mucha curiosidad por esa obra. Eso seguramente no dudemos que llegará en algún momento, de la mano de Norma, de 9, de alguno de los especialistas para ese tipo de obras europeo. Always Never, nuestro querido Carta Blanca, de nuestro querido Jordi Lafebré, también nominado, ha estado nominado en los Eisners, pues aquí también. A ver si por fin se lleva su galardón, pero una gran sorpresa también. Otro autor de nuestra tierra, el gran Álvaro Ortiz, que con sus Cenizas, aquí Ashes, pero yo lo conocí con Cenizas, creo que lo leí cuando salió hace 4 o 5 años, no me acuerdo ahora, más. Y a ver, es como una road movie, se encuentran tres amigos y está chula. Yo, no es mi preferida Álvaro Ortiz, ¿eh? Yo soy más de Rituales o de Muerte de la Biblia, etcétera, pero está guapo, está este Cenizas. Pero bueno, verlo nominado aquí, han pasado muchos años, eso sí, ¿eh? Pero bueno, ojalá también tenga suerte. Y cómo no, también Black Sad, que ya estuvo nominado en los Eisners, pero recordemos, era un premio más editorial que de autoría. Aquí sí que está nominado como obra en sí. Otro de los ganadores, o sea, de 6 nominados, la mitad nacionales de nuestro país, a pesar de que algunos son producción francesa. Aquí Carta Blanca, o Always Never en ese caso, Ashes, que eran Cenizas, y Black Sad, nominadas a mejor obra internacional. Esto es una gozada, esta imagen es para enmarcarla, la que estamos viendo ahora. Luego de Rupert y Mulot, de Extraordinary Part, que esa portada tiene una pinta de cómic de Nuevo 9, pero no nos equivocamos que hay otras editoriales, no olvidemos a Tengua, Cartema, Norma, etcétera, que pueden tenerlos, pero no sé por qué esa portada me suena 9-9. Veremos a ver si nos lo traen. Y Tiki, que también estuvo nominado en los Eisners como mejor obra internacional
A Very Rough Year de David Azencott. Es Extraordinary Part, Book 1, or Six Hands, de Franz Rupert y Jerome Mulot. Ese también tengo mucho cuidado a saber qué me extrae. Al igual que ese Ruanda que va a caer, porque la temática a mí me apasiona cuando me tocan esos temas y eso otro. Pero vamos, recordemos, Carta Blanca, Cenizas y Black Sat, nominadas a Mejor Obra Internacional de los Harvey 2023. Chapo. Mucha suerte a los tres. Cualquiera de los tres que gane, me alegraré muchísimo. Como yo, a nivel sentimental y por lo que me encantó la obra en su momento, yo se le daría a mi querido Lafebvre, porque además hace muchos años que lo sigo y creo que ya le toca un premio, pero me alegra igual si le toca a Álvaro o a los maestros Warner y Canales, vamos, fijo. A ver, mucha suerte a los tres. Eso sí, las otras tres seguro que son obrazas, pero por favor, que toque a una de esas tres, que menos. Y luego, para acabar, que esa es... Este galardón es un poco no tan comiquero, pero relacionado con el cómic, es la mejor adaptación del cómic a los libros, a la ficción novela, etc. Aquí vemos series y películas, incluso un juego de mesa, que es este. Primero, American Born Chinese, con Disney Plus, que esa yo no la he visto, no me llamaba, al igual que Drops of Good de Apple Televisión, tampoco la he visto. Moon Knight fue para mí una gran decepción, una gran decepción. Prometía mucho y no me convenció. Ninguna, tengo muchas ganas de verla, a ver qué adaptación han hecho, porque el cómic a mí me parece una maravilla. Sé que hay gente que es una de sus obras de cabecera y otra gente es que no le gusta nada. A mí me encantó cuando salió y hace unos años. Sandman, una gran alegría. Tenía mucho miedo a esa adaptación y tenéis un directo hablando de la adaptación, con debate, con invitados, donde hablamos largamente de lo que nos parecía esa adaptación y realmente, a pesar de algunas cosas que no me cuadraron, muy, muy satisfecho. She-Hulk, una sitcom, una comedia televisiva. Esa Hulka me parecía más, me recordaba demasiado a Fiona, la de Shrek. Pero bueno, entretenida. Al menos no fue tan decepcionante como Caballero Luna. Spider-Man, otra maravilla a nivel visual. Respecto a la trama y la largura de la película, ya tengo mis peros. Pero ojalá hiciesen en live action películas como estas dos de animación que han hecho en sus últimos años. Una absoluta maravilla. De Stuff Legend no tengo ni idea de cómo lo han adaptado. Sweet Tooth, la primera temporada la vi, no me acabo de conocer. Y ahora esta segunda, que no la he visto, a ver qué tal. Y Wednesday, que me han hablado muy bien de esa actriz, de cómo hace el papel de Miércoles, pero yo todavía no la he visto porque como que tampoco me había traído. Pero a ver, yo de lo que he visto yo, solo por el valor que le pusieron y por lo que significa hasta ahora para mí, a mí me gustaría que ganase Sandman, aunque creo que lo va a ganar. Por supuesto, yo creo que va a ganar Spider-Man o Hulk, pero bueno, ni idea, ¿eh? Pero a mí me gustaría que ganase Sandman. O sea que recordemos, tenéis las seis categorías, estas como adaptación del cómic a audiovisual o a juego. Tenemos aquí sobre todo tres nominados del cómic, de nuestro cómic aquí en la categoría de mejor obra internacional. Esto es como que nos den un balón de oro a un jugador de español, vamos, lo mismo, es una locura. Mejor manga, tengo mi favorito, pero a ver qué pasa también. Aquí sí que voy mucho más perdido, porque estas obras no las he leído todavía. Aquí igual, solo conozco Lore Olympus, pero vamos, Lore Olympus lleva ya unos años ganando. Y aquí quizás el favorito es Patos, por la reciente, vamos, el reciente paseo triunfal que ha tenido los Eisners ahora, tanto como obra como luego como autora completa, pero veremos a ver qué pasa. Y ya lo veis, estos han sido los Harvey Awards, los nominados. Os recuerdo que en octubre se sabrán los ganadores y los tendréis obviamente aquí, notificados en un vídeo o en el vídeo de noticias del mes, ya veremos. Durante la Comic Con de Nueva York lo sabremos. Y nada, espero que os haya parecido interesante ese pequeño vídeo, repasando un poco todos los nominados. Recordemos que estos premios, a pesar de no tener el misticismo y la parafernalia o el bombo o el eco que se le dan a los Eisners, tienen mucho prestigio y muchas ganas de que en categoría obra internacional alguno de nuestros tres nominados, Álvaro Ortiz, Jordi Lafebvre o nuestro par de maestros Canales y Guarnido, ganen un premio. Ojalá sea así. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora me he comportado, cortito, ¿ves? Cortito y conciso. Y nada,
próximamente más vídeos, más directos, y gracias, mil gracias por estar ahí y por los comentarios que vais dejando, ¿eh? Que a pesar de que no responda ya normalmente, porque es que no me da la vida para contestar a todos los mensajes que vais dejando, para mí son pura gasolina. Mil gracias por los mensajes que vais dejando, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, mil gracias. Nada, lo dicho, me estoy enrollando demasiado y hace mucha calor. Tenéis que ir a tomar un mojito y yo a refrescarme, que con la máquina aquí al lado es muy complicado. Como siempre os digo, siempre, 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 buenas lecturas y ser felices, siempre. Chao.